Hola, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado en esta Navidad. Y como regalo vamos a trabajar en un cuarto ejemplo, trabajando con diseñar formas. Esta vez vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, que es un taburete hecho con un material polimérico. Entonces nos vamos a la herramienta crear, marqué el origen, vamos a hacer un plano, voy a pinchar y arrastrar. Ahora acá tenemos que colocar la medida del taburete, que va a ser sola. Aquí vamos a trabajar con la cubierta, entonces el asiento, vamos a colocar 400 milímetros por 400 milímetros. Ahí se ve bastante grande. Vamos a colocarle un color. Aquí en la cámara, si no me equivoco, lo vamos a colocar en perspectiva con color ortogonal para dar un poquito más de profundidad. Y acá le vamos a dar segmento. Vamos a colocar un número par, 6 por 6. Ahí hacemos aceptar. Entonces tenemos la base. Tenemos que crear las patas, que va a ser un taburete totalmente simétrico. Pero antes tenemos que crear la simetría. Vamos a hacer una simetría doble, es decir, pinchando esta cara, la otra, tres restantes van a ser las mismas. Entonces, por ejemplo, marco esa cara. Marco con Shift la otra y después me voy a simetría. Ahí se crea una línea, ¿no es cierto?, al centro. Entonces después marco esa cara. Bueno, automáticamente se marca esta otra. Podría marcar esa y también creo una simetría. Ahí se ve la cruz central de la simetría. Entonces, ya que tengo la simetría, yo podría ahora controlar, por ejemplo, esa cara. Si yo voy con la herramienta de editar forma, yo arrastro y ahí se ve como si fuese un papel. Entonces uno baja solamente un poquitito con Option A en Mac, Control A en PC. Entonces yo hacia abajo, y acá no importa la distancia que yo le coloque, porque después esto lo podremos regular saliendo de la forma. Entonces, aceptar. Ahí tenemos un taburete muy alto. Acá el taburete debería medir 430 milímetros, ¿no es cierto?, en su altura. Pero acá, obviamente, aquí tenemos un problema. Vamos a dejar la pata descubierta. Entonces, estas caras que estoy marcando con Shift sostenido, las vamos a suprimir. Todas estas caras que estoy acá. Entonces, las suprimo y las podría dejar acá. Ahora, acá, teniendo ya el taburete en su forma primitiva, vamos a dar un engrosar. Yo creo que acá podrían ser unos 4 milímetros. Vamos a hacer bastante grueso este plástico para no colocar nervios centrales, aunque podríamos hacerlo como ejercicio. Entonces ahí tenemos nuestro taburete. Claro, ahora lo que yo necesito es cortar la altura o dejar la altura, que son 4.30. Entonces finalizamos la forma. Ahí ya entramos a la herramienta estándar. Esta forma está en cuerpo. Este cuerpo lo transformamos a un componente. Ahí está nuestra figura, ¿no es cierto? Ahora tenemos que recortar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un sketch en esta cara, una línea. Ahí yo me tendría que acercar, pero no tengo punto de referencia porque lo ideal acá es trabajar con la herramienta de intercepción. Esta grilla pertenece a este plano que estoy marcando, a este plano, ¿no es cierto? Lo está atravesando por la mitad. Entonces, si yo marco crear, proyectar, intercepción y marco el plano o la grilla, ¿no es cierto?, que lo sustenta o el eje, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí se fijan, se marca un punto morado, significa que el plano está interceptando la forma o la geometría como si fuese un cuchillo. Aceptar. Entonces te quedan estas marcas de referencia para poder trazar, ¿no es cierto?, una línea, ¿no es cierto? Lo vamos a trabajar en constructiva. Me acerco acá, hacia abajo, vamos a marcar 430. Y ahora que está marcada, ahí se ve los 430. Creo que me quedó chueca, vamos a hacerlo mejor. No quedó a 90 grados. Entonces, línea. Ahí está bien. Y ahora otra vez línea.
Entonces esto letra D, 430, ahí está. Entonces ahora tenemos que recortar aquí solamente un rectángulo, que obviamente traspase ambas líneas. Terminamos el boceto, ahí se ve el rectángulo. Ahora el detalle está que yo hice un rectángulo con líneas segmentadas y eso es un error. Entonces vamos a ir para atrás. Estas líneas que están acá, bueno, yo las vamos a borrar, las podría volver a marcar y desenmarcar esta herramienta, pero lo vamos a hacer desde cero. Ahí sí, ahí está, perfecto. Una línea de segmentado de construcción no permite extruir, solamente es una línea de guía más que nada. Entonces tiro para acá, ahí se ve que ya está cortando, en realidad aquí tiene que ser simétrico. Y ahí tendríamos nuestro taburete bastante sencillo. Ahora, si quisiéramos hacer algún refuerzo acá, justo, ¿no es cierto?, en la diagonal, acá debemos hacer lo siguiente. Lo primero es crear un plano de tres puntos. Un plano de tres puntos, ya que son los puntos mínimos para construir un plano, una cosa geométrica. Dos, y acá tenemos el tercero, ahí se forma un plano. Este plano obviamente permite dibujar, entonces crear un boceto en ese plano. Ahora nuevamente la herramienta de interceptar, y ahí yo me acerco a la base, entonces se está marcando esa línea rosada y ahí está. Entonces ahora tengo esa línea de referencia. Aquí yo me aceleré porque yo debería haber vuelto a dibujar. Entonces ahí está la línea, se fija. Entonces acá solamente yo tengo que dibujar un rectángulo para hacer un refuerzo totalmente ortogonal. Por ejemplo, ahí da lo mismo la longitud porque después ocupamos la herramienta de extruir. Y acá vamos a colocar, yo creo que unos 35 milímetros. Terminamos el boceto, ahí está ese rectángulo. Ese rectángulo tenemos que darle espesor. Vamos a extruir el rectángulo. Vamos acá es unir, o sea que sea parte de esta pieza en un proceso, no sé, de inyección. Simétrico, vamos a compartir la longitud y acá obviamente está muy grueso. Esto tiene que ser uno, a ver si son 4, podríamos dejar los 4 milímetros. Para que sea constante el espesor del plástico en un molde, ¿no es cierto? Aceptar. Ahora, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver este cuerpo. Claro, ahí tengo el error. El cuerpo está aislado, ¿no es cierto? Del cuerpo principal. Entonces, este cuerpo lo transformamos en un componente. Y ahora vamos a ver si hacemos. Vamos a ver si funciona esto. Esta pieza con esta pieza las vamos a unir, ahí quedaría una, ¿se fijan? A pesar que se replican doble, si yo hago desaparecer ese no pasa nada. Y ahora vamos a extruir esta pestaña y acá tiene que ser con unir distancia a todo el objeto, ok. Entonces ahí llega perfectamente al encuentro con la pata y hacemos lo mismo con el otro lado. Entonces la pestaña, avanzamos acá tiene que ser unir distancia al todo, ahí se marcó. Entonces al otro lado hacemos lo mismo para hacer que sea la cruz. Entonces vamos a crear un plano con tres puntos, 1, 2, podría ser el de acá arriba también, ¿no es cierto? 3, ok. Acá marcamos ese plano. Ahora la herramienta de intercepción, ¿no es cierto? Ahí está, lo colocamos ahí. Aquí tendríamos que aceptar primero y ahora tendríamos que dibujar este rectángulo. No sé si lo marqué. Parece que aquí cometí un error. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está.
Vamos a hacerlo bien. Estoy acelerando mucho. Lo ubicamos en el cuadrante. Acá yo voy a colocar cámara ortogonal para que quede perfectamente plano. Algo así. Distancia. Esto eran 35. Terminamos el boceto. Ahí está la cruceta. Extruimos. Distancia, lado simétrico. Aquí serían 3. Acá es unión. Claro, ahí. Aceptar. Bueno, acá tenemos componentes. Si hago desaparecer, se desaparece todo. De acá de nuevo, extruir. Unir. Por el todo, ¿no es cierto? Y al otro lado lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Ahí llega perfecto. Entonces acá de nuevo la pestaña, estiramos, unir por todo. Entonces ahí tendríamos nuestro taburete. Ahora, técnicamente, muchas de las piezas poliméricas o de inyección, justo acá en la juntura se dibuja, a ver, un cilindro a modo de refuerzo. Pero hay que pensar a lo mejor que si el usuario es un niño, ¿no es cierto? No necesita tanto esfuerzo ni tantas nomenclaturas técnicas para poder construirlo. Pero bien, este fue un taburete bastante sencillo. Solamente hay que saber manejar las formas. Se puede producir industrialmente. Y bueno, agradezco su atención y que disfruten este día de Navidad. Gracias por su atención.